Hola, seguimos, son las 19 horas 57 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos a viernes, último día de la semana de la Gran Timbó 96.9. Después volvemos el próximo lunes, la mañana temprano, para hacer desayuno, para hacer un poco de desayuno con Matías el lunes y el martes. Y el viernes, está bien. Que son los días que hay jornada de fútbol en el Mundial de Rusia 2018. Esperemos que el viernes tengamos la transmisión de Uruguay ante Argentina o ante Francia. Claro, yo hincho más para el lado de Argentina, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Primero tenemos que clasificar, pero lo más lindo de todo esto es que mañana, cuando juguemos con Portugal, ya vamos a saber el rival de cuarto y final, porque Argentina-Francia. Porque Argentina-Francia juegan a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana Argentina-Francia, así que por ende vamos a saber quién clasifica cuarto y vamos a salir a la cancha sabiendo el rival. Así que bueno, esperemos que, en mi opinión, ¿no? A mí siempre soñé un clásico rioplatense en un mundial y bueno, ojalá se dé el viernes que viene a las 11 de la mañana. Claro, siempre y cuando pase Uruguay y Argentina derrote a Portugal y Francia, respectivamente. Dale, perfecto. Cuando vaya a la tanda musical, le escribo. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre la selección de Uruguay, justamente porque la selección uruguaya trabajó en Sochi. La selección uruguaya realizó el último entrenamiento antes del partido con Portugal este viernes de tarde en el Estadio Arena Park de Sochi. En primer término, Oscar Tabaré y Luis Suárez se dirigieron al estadio. FIS, escenario del encuentro por los octavos de final, para hablar con los medios en la conferencia de prensa oficial. Posteriormente, con el plantel completo y a una distancia cercana del escenario del cotejo, la Celeste realizó ejercicios bajo las órdenes del profesor José Herrera Herrera. Minutos más tarde se desarrolló una práctica de fútbol informal, mientras que en el cierre hubo un ensayo de remates a distancia. De cara al encuentro ante los lusos, FIFA designó al mexicano César Ramos como árbitro principal. Junto a él estarán los asistentes Marvin Torrentera y Miguel Hernández. Cabe señalar que el partido se disputará a la hora 21 de Sochi, hora 15 de Uruguay, y será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una Copa Mundial de Fútbol. Sí hay antecedentes de Uruguay-Portugal, pero en amistoso. Le leo lo siguiente. Este sábado Uruguay jugará ante Portugal por los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018. El partido se jugará en el estadio FIS de Sochi y comenzará a las 15 horas de Uruguay. Dos veces se han enfrentado uruguayos y portugueses a lo largo de la historia a nivel de selecciones mayores. El 26 de junio del año 1966, repito, el 26 de junio del año 1966, Portugal venció a Uruguay por 3-0 en Lisboa, en el último de los amistosos preparatorios de la Celeste para la Copa del Mundo de Inglaterra del mismo año, o sea, de 1966.
El último partido entre ambas selecciones fue disputado el 2 de julio del año 1972 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la segunda fase de la Copa Independencia de Brasil, una mini copa que se jugó en ese año y terminó con empate 1-1. Ricardo Pavone anotó el único gol uruguayo aquel día. A nivel de selecciones juveniles, seis enfrentamientos en categoría sub-20, 5 por mundiales, un enfrentamiento en sub-18, 2 enfrentamientos en sub-17 y un enfrentamiento en la sub-15 completan el historial. Por su parte, dos futbolistas del actual Celeste enfrentaron a Portugal en categoría sub-20. Matías Vecino en la Copa del Mundo de Colombia 2011 y Naitán Andes en un amistoso disputado en 2015. Los detalles de los partidos, Portugal 3, Uruguay 0, 26 de junio de 1966, amistoso. Portugal 1, Uruguay 1, 2 de julio del año 1972, la Copa Independencia de Brasil, la mini copa, jugado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Y esos fueron los dos antecedentes en partidos amistosos a nivel de selecciones mayores. Le reiteramos, Uruguay-Portugal a las 15 horas mañana sábado en el Estadio FIS de Sochi en Rusia, en la Copa del Mundo Rusia 2018. El equipo de Tabárrega seguía esa instancia tras finalizar en la primera ubicación del Grupo A con puntaje perfecto con 9 puntos. Por otra parte, los lusos concluyeron en el segundo puesto de la Serie B con 5 puntos, al igual que España, solo que anotó un tanto menos. Cabe señalar que FIFA designó como árbitro principal mexicano César Ramos, junto a los asistentes Marvin Torrentera y Miguel Nández. Finalmente, respecto a suspensiones, el plantel celeste no cuenta con ellas, ya que hasta el momento solo recibió una tarjeta amarilla, Rodrigo Bentancur, frente a Rusia. Los detalles de los octavos de final Mundial Rusia 2018. Uruguay-Portugal, sábado 30 de junio, Estadio FIS de Sochi, a las 21 horas, hora de Sochi, 15 horas de Uruguay, árbitro César Ramos de México, asistente Marvin Torrentera de México y Miguel Hernández también de México, cuarto árbitro Gear Maruto de Estados Unidos y quinto árbitro Corey Rockwell de los Estados Unidos. Así está planteada la cosa. Uruguay-Portugal mañana sábado 30 de junio a la hora 15, hora de Uruguay. Esperemos que termine con alegría y podamos pasar, estar entre los 8 mejores y que sea el rival de Argentina el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y bueno, si es Francia, bueno, será con Francia también el viernes a las 11 de la mañana. Eso, la fecha no cambia, sea con Argentina o con Francia. Si pasamos, va a ser el viernes a las 11 de la mañana. Y como viernes entre semana y el local institucional, el liceo, está abierto, vamos a tener la transmisión de FM Timbó 96.9. Música, volvemos enseguida.